Claro que sí, estamos en comunicación telefónica con Sergio Mariano Bravo, secretario de Cultura de Salta, con quien vamos a hablar de algo que se estuvo viralizando en la tarde-noche de ayer, unos supuestos escándalos con respecto a los concursos de los cuerpos estables del ballet folclórico, del ballet clásico, de la orquesta. Se habló también mucho sobre las apetencias y ambiciones individuales de algunos funcionarios que quieren manejar todo lo que es el área de cultura de nuestra provincia. Se mencionó en su momento también a la ex directora de la Orquesta Sinfónica, la directora que era que es francesa. Y bueno, una sarta de cosas que sinceramente nos han llamado poderosamente la atención. Hablan de un pésimo, algunos colegas, ¿no?, de un pésimo manejo del ámbito de la cultura, que quieren sacar provecho personal, y entre ellos, entre los supuestos aprovechadores, estaría a quien tenemos nosotros en línea en este momento, ¿no? Como decíamos, al secretario de Cultura de Salta, Sergio Mariano Bravo. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Pablo Martearena, José Aguilera, Macarena Elías, y lo saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Sergio, más o menos le adelantamos un poquito ya antes telefónicamente, ahora al aire, esta situación, estos comentarios que se vienen ya escuchando hace tiempo, desde el momento que deja la orquesta la directora francesa, ahora también se habla de acomodos, ¿no?, de los integrantes del cuerpo del ballet clásico, del ballet folclórico, de los músicos de la orquesta sinfónica, y apuntan directamente con contra usted, secretario. Sí, no, mira, bueno, en realidad yo creo que eso, por un lado, siempre me parece que cuando uno ejerce una función pública y se convierte en una figura pública, está siempre expuesto a este tipo de cuestiones que tienen que ver un poco, son las reglas del juego. Son reglas tristes del juego, porque en realidad siempre no hacemos otra cosa que tratar de garantizar el servicio al ciudadano, y para esto seguimos nosotros cada una de las instancias, porque de los concursos especialmente, nosotros en este momento estamos atravesando una etapa importante del año, que son los concursos, los cuerpos estables, y sería mucho más sencillo para nosotros designar en forma directa a la persona que va a ocupar el lugar, porque estamos capacitados para hacerlo, y no hacer convocatorias. Me parece que sería un poco cuando la opinión pública a veces, por ahí yo creo que muchas veces no está muy interiorizado el tema, sería más fácil para nosotros, como les decía, designar a una persona directamente y no tener ningún inconveniente. Sí. Entonces se abre el juego para que a todos aquellos que estén en condiciones y que estén interesados y que hagan propuestas mejoradoras para los cuerpos estables, que están construidos, están armados, están pensados para la gente, que alguien se acercara y hiciera, digamos, una propuesta, y ese es el sentido de los concursos. Y siempre se generan polémicas, porque cuando nosotros hablamos siempre, yo he dicho hoy, por ejemplo, esta mañana en un medio, uno comete errores, y los he cometido, siempre he intentado subsanar, pero no cometo irregularidades. Seguro. Eso me parece un término ofensivo, porque digamos, creo que nosotros somos organismos públicos y estamos siempre expuestos al análisis y la mirada, no solo desde afuera, sino desde las propias auditorías y análisis internos que se hacen para corroborar que los procesos, para en todos los casos, sean transparentes, correctos y participativos. Seguro. Así que nosotros en este momento, como te decía, hemos ido primero por el concurso del director del ballet folclórico, hemos seguido la semana pasada con los concursos para los bailarines. Sí. Es imposible pensar de acomodar, a mí esa palabra me parece insólita, porque hay un cuerpo integrado por 16 bailarines, y esos 16 bailarines concursan, como así lo marca ya el reglamento interno del ballet, concursan cada 3 años, han concursado, obviamente que de los originales de la compañía han quedado, digamos, son 16 en total, y han quedado 11, y solo 5 han ingresado, de todos aquellos más de 80 que se han presentado a la audición y que han demostrado talento, profesionalismo y demás. Los jurados, 5 jurados, de los más participativos, cada uno de ellos ha evaluado como corresponde, y siempre el resultado no es el deseado, porque el que queda fuera queda dolido.
pero también creo que si queremos nosotros que el ballet siga siendo exactamente el mismo, directamente no tenemos que llamar a concurso. Ahora, secretario, ¿no? Le hago una pregunta, porque esto es textual y le pido disculpas si le causo alguna ofensa, no es una declaración mía, pero se la tengo que decir. ¿Usted está pintado como titular de Cultura y del Instituto de Música y de Danza? Porque así es lo que me pasaron a mí y tengo el deber de preguntárselo, insisto, no es una frase mía. No, mira, bueno, no me considero pintado. Nosotros trabajamos en un equipo. En realidad no hay una cuestión que estemos discutiendo nosotros entre este equipo de trabajo quién tiene más autoridad que el otro. Obviamente que hay más responsabilidad de unos por sobre otros. En este caso a mí me toca el presidente del Instituto de Música y Danza como secretario de Cultura, que es un cargo honorífico, por supuesto, y a su vez hay distintos, están el director de artístico, que es el maestro Lez, están los directores de los cuerpos estables, y hay un grupo de asesores que son convocados a reuniones cada vez que es necesario algún tipo de opinión o tarea específica. Precisamente, secretario, con respecto al maestro Jorge Lez, que se merece todo el respeto por el profesionalismo y como persona también. También se dijo que está puesto, entre comillas, por dedocracia, ¿no? A piacere de cada funcionario. No, yo creo que no. En realidad, mira, decía, y un poco para cerrar el tema de los concursos, nosotros hasta ahora hemos, primero que un poco retomando tu pregunta, no me considero nunca pintado, al contrario, creo que estoy muy involucrado, lo que pasa es que hay formas, ¿no?, de trabajar, son estilos. Seguro. Y esto puede generar opiniones que estamos, por supuesto es absolutamente... yo creo que cualquier tipo de opinión es válida en tanto en cuanto no sea una falta de respeto o una descalificación, ni desde nosotros hacia la comunidad, ni la comunidad hacia uno. Quizás espera que usted sea más mediático algunos pseudo periodistas no entienden que todos los funcionarios no son amantes de estar frente a una cámara o micrófono y prefieren trabajar quizás desde un perfil más bajo, pero trabajar. Exactamente, yo creo que... En realidad, claro, creo que uno elige ese lugar, que es un lugar de privilegio, porque uno ejerce, aplica lo que conoce con el tiempo, la experiencia que ha ido ganando, y uno ejerce eso para siempre pensando en que hay alguien que se siente en una butaca, alguien que toma un libro, alguien que está producido por la provincia. Y volviendo al tema de los concursos, te decía que ahora nosotros en esta instancia recién vamos a entrar en instancia de directores del ballet clásico, y después de eso pasamos... más adelante al director de la Orquesta Sinfónica. Perfecto. Cuando fue ese triste episodio en que Natalie Marín, la directora francesa que ganó el concurso, se retiró, fuimos nosotros, todo el equipo interno, desde el ministro para abajo, los primeros sorprendidos, porque nunca supimos qué pasó, teniendo con ella una relación muy directa y muy buena, muy placentera. Ella evidentemente de la noche a la mañana decidió como que no era eso lo que quería y no lo... Yo después se lo cuento por privado, secretario. Yo sé por qué se fue, pero es más farandulístico, entre comillas, por qué se fue. Yo después se lo cuento por privado. Pero cómo no. Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos encontramos que después de un arduo trabajo complicadísimo, de semanas de trabajar con la orquesta, con todo el esfuerzo que la orquesta puso, con todo el esfuerzo que puso el ministerio, y toda una cuestión hasta presupuestaria, ella decidió volverse a Francia y no dar razones a... Entonces empezamos nuevamente, y en ese caso el maestro Lez gentilmente se hizo cargo nuevamente de la orquesta, cumpliendo la doble función de director de la orquesta momentáneo, provisorio, y director artístico, ¿no es cierto?, del instituto. Así que en realidad estamos todos abocados a que las cosas salgan bien. Yo lamento mucho de estos malos entendidos, porque no le hacen bien a nadie, y creo que siempre que uno entra a una instancia, ¿no es cierto?, de concurso, me parece que cuando gana, ¿no es cierto?, es motivo de alegría, y cuando pierde es un motivo de tristeza. Y de seguir luchando. Creo que esa tristeza no tiene que llevar a otra cosa que sea peor todavía, ¿no? Claro, cuando uno pierde es cuestión de seguir trabajando en lo que uno ama para poder lograr el objetivo. Exactamente. De mi parte, secretario, nada más, lo dejo en comunicación con Pablo Marte Arena. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, muy amable de tu parte. Gracias. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pablo, me gusto. Mira, ¿todo bien? Más que bien de escucharte. Antes de hacer algunas preguntitas y charlemos un rato, yo no tengo que decir a la audiencia. La Fundación Padre Martí Arena hace 10, 11 años, 12 casi años, que está en contacto permanente con Cultura. Si hay un ministerio, y si hay un ministro, y hay una persona, un secretario que se llama Sergio Bravo, y un ministro que se llama Mariano Vejero, que ponen
todo de sí para que la cultura de Salta esté donde esté, en Salta y en el país y en el mundo, es este ministerio. Si yo he tenido respuestas favorables siempre, y respuestas muy elaboradas, no porque paso yo y me lo dan, es este ministerio. Y si este ministerio trabaja con conciencia y alguien quiere hacer una doble lectura de lo que un ministerio de turismo, de cultura y turismo hace, es problema del que informa cualquier cosa. Yo, esto te lo dije anoche cuando hablamos por teléfono, sí, y lo digo al aire, sí, porque yo sé cómo es el tesón que vos le pones particularmente a este laburo. Das muchísimas horas de tu día sentado en esa silla, en esa oficina, no sé si será la misma, hace rato que no nos vemos, pero en la misma oficina, tapada de libros, discos y todo lo que tengas a la vuelta. Entonces, la verdad, cuando uno lee algunos informes o escucha a algunos colegas decir de la dedocracia, decir del pintado, decir que a alguien se le está dando lugar de prioridad porque se le ocurre al ministerio, me parece que es una barrabasada que no tiene sentido. No tiene sentido, Sergio, y te explico por qué. Porque yo estuve un poquito, antes de hacer la nota hoy, leyendo un poquito lo que es el reglamento de este último llamado, que es lo que disparó, digamos, esta catarata de barrabasada. Y a ver, el punto donde hacen hincapié preferentemente es, tenés que ser salteño con 2 años de residencia si no sos salteño. Pero, o sea, si sos salteño y vivís en la Quiaca, que se te ocurre venir a vivir a Salta de vuelta, seguís siendo salteño y tenés el derecho de presentarte y ganar un concurso. Como vos dijiste, está bien, el que pierde se calienta, pero si se calienta, que se caliente diciendo a ver qué me faltó para la próxima, pero no empezar a desparramar una media. Sí. Con un montón de porquerías. Pero no estamos hablando de gente que perdió, estamos hablando de pseudo periodistas. No, estamos hablando de metido, o sea, metiche, sí, que se mandan a opinar. Acá no solía declarar ninguna persona que no haya quedado dentro del ballet o de la orquesta, no estamos hablando de ningún participante, de ningún postulante. No, totalmente, porque digo, creo todos todos los que se han presentado originalmente merecen todo el respeto y además han demostrado calidad y demás. Obviamente que como en todas las instancias se van haciendo selecciones. Y después de esas elecciones pasan a la oposición los que han quedado seleccionados, que fue en este caso una terna. Pero fuera de eso, yo creo que en realidad lo que entristece un poco a un ministerio como el resto es el hecho de que las cosas se desvirtúen, porque en ningún momento existe, era un poco lo que hablamos hace un rato, existe la necesidad. Nosotros tenemos disponemos de la posibilidad de designar directamente a las personas sin llegar a las instancias concursales. Y en todos los casos, porque desde el caso, por ejemplo, del mismo Museo Güemes que se acaba de inaugurar, uh-huh, hubo un concurso de una gran cantidad de gente notable que se presentó, los proyectos se seleccionaron, hubo entrevistas y resultó la persona que está frente ahora. En cada caso, digamos, en la coordinación de bibliotecas y archivos es lo mismo, uh-huh, presencia que él está a cargo después de una gran convocatoria, o sea que ese artículo, ese resorte por el cual el ministro puede designar a una persona, no se utiliza porque él considera que es importante que abre el abanico para todos. Abre el abanico a todos, claro. Y que aquellas personas que tengan proyectos, que tengan intereses y que tengan, por supuesto, las condiciones para hacerse frente a la institución, no puedan hacerlo. Seguro. O sea que, en realidad, en muchos casos funciona bien y en muchos casos genera mucho conflicto con la comunidad. Entonces, sí, ese es un tema que nos tenemos que replantear. Además, Sergio, agregale la carta extra, que estamos en un año electoral, y yo le quiero informar a la gente. Estos tipos de nombramientos o concursos no mueven la aguja electoral de nadie, gente. Entonces pónganse en las pilas y respeten a la gente que está trabajando realmente por esto. Este, digamos, es mi punto de vista. Hablando de lo que es una cuestión política, o sea, no estamos hablando que vamos a cambiar 5 diputados y entonces lo ponemos a dedo. No, estamos hablando de gente que labura en la cultura. Lo que tiene que ver acá es que en cada uno de los organismos siempre hay una cuestión de convocatoria y de claridad absoluta. Por eso cuando se habla de eso, a mí me duele, primero como persona, después como funcionario, porque no existen esas irregularidades por las que acomodemos a alguien o pongamos a alguien en un cargo, pues sería absolutamente ridículo que se haga una convocatoria cuando se piensa acomodar a alguien. En ese ministerio yo sé que no es así. Exactamente, es ridículo, de eso no se hace. Entonces, bueno, porque no se juega con las personas ni se utiliza a la gente como... Al contrario, se respeta a todos los participantes, se les da las explicaciones en el caso. Ahora, pero, como decimos con Macarena, Sergio, míralo del otro lado. Si están hablando de vos, quieres que estás haciendo cosas. La acción tira efecto, y el efecto es están hablando. De todas maneras, lo único que no me gustaría a mí, mira lo que te voy a decir, qué jugado que soy, ¿no?
que Mariano Ovejero deje el ministerio y se vaya por ahí a una elección por ahí. Me encanta, me encantaría que siga, no sé, es una cosa, lo que se corre por los pasillos, ¿vio? Sí. Pero nosotros muchos somos los que queremos que Mariano Ovejero quede y el equipo de trabajo, que estás incluido vos, quede. Ojalá, yo creo que a todos nos mueve el mismo interés por Salta y el cariño por Salta y por la cultura y por quienes hacen la cultura. Obviamente que son etapas, son momentos, uno deja lugar a otro. Ahora, la intención siempre es la mejor. Y yo siempre me digo a la gente que trabaja conmigo, o sea, cuando uno tiene buenas intenciones, siempre el resultado tiene que ser bueno, a la larga o a la corta. Exacto. Pero bueno, muchas veces uno tiene sinsabores, que los tenemos todos los trabajadores, de distintos puntos tenemos sinsabores, pero que forman parte de la vida misma. Así que yo lo que sí considero, y aprovecho este espacio que ustedes me dan tan gentilmente, porque creo que lo que sí se merecen una explicación son los miembros de la comunidad, la gente. Correcto. ¿No? El ciudadano que paga sus impuestos y que sostiene desde los funcionarios hasta los cuerpos estables y todos los organismos. Y darles y repetirles y reiterarles que no existen inseguridades, que muchas veces el ser humano comete errores, que son errores que se salvan, pero que las malas intenciones en el caso nuestro no existen, y que por ahí muchas veces hay que acercarse, consultar la información y la documentación que es pública, ¿no es cierto? Está todo abierto a que la gente pueda verlo. No existe nada que tengamos bajo la manga y nada para beneficiarnos nosotros en forma personal. Así que eso, que se queden tranquilos, porque estamos cumpliendo un precepto, una declaración del gobernador y de todo el equipo de trabajo. Así que nos sentimos en ese sentido con la conciencia tranquila. Y bueno, seguirán habiendo, digamos, de cal y de arena, porque tiene que poner eso. Sí, tiene no, que pero además que la gente que quiere desclasificar y dar al público otra lectura, que se quede en la casa. Es muy simple, es muy simple. Yo que estuve leyendo es así. Ahora te hago la última pregunta. Mire, te sacamos de los concursos y vamos por otro lado, que es cultura, del cual esto tiene mucho que ver. ¿Cómo te sentaría, cómo cerraría para la provincia los premios Martín Fierro en Salta de vuelta? Fantástico, eso me parece realmente un porque estamos tratando de, ¿no es cierto? La provincia está muy posicionada, muy bien posicionada. No solo, primero a nivel región, en una provincia ubicada en la región como cabeza, y después a nivel país está absolutamente reconocida por los funcionarios nacionales, colegas con los que trabajamos desde el Ministerio de Nación, que nos reconocen el esfuerzo y la prolijidad y además una serie de cuestiones que nos hacen a nosotros conseguir beneficios para la provincia y que nos hacen mostrar una provincia sólida. Esto de un premio como el Martín Fierro me parece excelente, porque creo que los artistas de la especialidad que sean necesitan siempre ese mimo que se les hace, ¿no es cierto?, en cuanto al reconocimiento de las trayectorias y del esfuerzo que hacen. Así que en el caso de un premio con el prestigio y la trayectoria del Martín Fierro sería más que fantástico poder traerlo a Salta, ¿no? En eso desde ya te doy mi opinión. Y sin contar que este año los premios Martelena cumplen 10 años. Exacto. Y la idea, no, increíble, 10 años. El primero lo hicimos en la Casa de la Cultura y este año capaz que pedimos de vuelta para hacer una Casa de la Cultura. Pero por supuesto, porque son federales este año. Y ahí disponés del espacio. Sí, imagínate si no tengo cosas lindas para hablar de este ministerio. No, por supuesto. Así que yo les, más que nada, te felicito por esa iniciativa. Vas a contar seguramente con todo nuestro apoyo, en todo lo que podamos. Y agradecerles a cada uno de ustedes ahí en el programa la posibilidad de hablar con el público a través de ustedes y explicarles que las cosas no son tales y que muchas veces, para eso que yo siempre creo en que la gente no lo hace por maldad, sino que lo hace por falta de información. Así que por eso creo que tenemos la obligación de dar un poco la explicación de las cosas para que queden los actos tan claros como se llevan adelante. Impecable, Sergio, como siempre, te agradecemos en nombre de MDB Radio 10 estos minutitos que te tomaste para con nosotros. Muchas por último, gracias, secretario, voy a hacer la gran pseudo periodista, voy a hacer de cuenta que no escuché nada. ¿Quedé en el ballet de clásico o no quedé, secretario? Dígamelo al aire, por favor. No, la verdad, porque yo creo que te falta un poquitito de práctica, pero lo vas a lograr. Perfecto. Mira, casi nos presentamos, lo que estamos en el piso somos 5. Entre los 5 no llegamos a comprar una zapatilla de media punta. Mire lo que le digo, secretario. Muchísimas gracias. No, pero hace muy bien otras cosas, que es lo importante. Ah, seguro. Un abrazo grande, Sergio. Otro. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias.